está el cielo. Algo ha cambiado. Gris plomizo fuerte. Bruma en todos lados. Soplan fuertes vientos. Nieve en remolinos. Todo está tan blanco. ¿Dónde está el camino? Refugio de amor. Allí está mi sol. Contigo a mi lado. Segura.
Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 12, un texto que seguramente lo escuchaste en alguna oportunidad, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Pensaba que cuando el Señor nos habla de volvernos, ¿no?, tienen que ver con una acción, con un paso que nosotros tenemos que dar, y seguramente tiene que ver con en algún momento habernos alejado, habernos corrido, habernos ido distanciando y salido de ese lugar, de esa fortaleza que Él es para nosotros, de ese refugio. Hay diferentes situaciones que nos pueden llevar en el día a día a salirnos del refugio, a intentar resolver las situaciones nosotros, en nuestras fuerzas, a dejar de depender de Dios, a dejar de caminar tomado de la mano de Jesús. Diferentes situaciones que nos van encarcelando. Por eso pensaba en aquellas situaciones que aprisionan nuestro corazón. El Señor dijo que cuando conocemos la verdad, y Él es la verdad, esa verdad trae libertad a nuestra vida. Quiere decir que el Evangelio de Jesús y cada uno de nosotros que lo hemos recibido en el corazón, hemos recibido la verdadera libertad, hemos sido libres, ¿no? Él ha transformado nuestro corazón y no ha quedado solo en la experiencia, sino que nosotros hemos caminado con Él, ¿no?, cada día. Pero muchas veces en medio de las situaciones de la vida, en medio del camino, sin darnos cuenta nos vamos saliendo de esa fortaleza y vamos dejando que esas prisiones de las cuales el Señor nos había hecho completamente libres, solos vamos volviendo a atar nuestra vida. Por eso cuando el texto nos habla, volvete a la fortaleza, y nos habla de aprisionarnos a la esperanza, primeramente tenemos que romper aquellas prisiones por las cuales el enemigo ha obrado de manera diferente en cada uno de nosotros. Quizás, sin darte cuenta, comenzaste a aprisionarte a la angustia. Tal vez, sin quererlo, el temor entró en tu corazón y volviste atrás y empezaste a ser un esclavo del temor, un esclavo del miedo, un esclavo de la desesperanza en medio de las situaciones que hoy nos toca vivir y afrontar, un esclavo de la incertidumbre hacia el mañana, cuando el Señor nos habla que nuestro mañana está en sus manos, que Él nos tiene cuidados, guardados, protegidos. Por eso la palabra te habla, tenés que volverte a la fortaleza, porque te estás saliendo, aprisionándote de la tristeza, de los dolores. Quizás hay un odio, una bronca. A veces nos enojamos con nosotros mismos, a veces nos enojamos con las situaciones que estamos viviendo, que estamos atravesando, y llenamos nuestro corazón de esa bronca que termina en una amargura del alma, y nos aprisiona. Esa amargura no nos deja ver lo que Dios quiere hacer, esa amargura nos opaca la fe y no nos deja creer en que hay un milagro para nuestra vida. Esa amargura nos lleva a caer en ese desánimo y en ese desaliento que el enemigo esparce cuando luego va a venir para atacarnos. Por eso, qué importante que nosotros podamos volvernos a la fortaleza, volvernos a refugiar en el Señor, volvernos a Jesús, a su amor, a su cuidado, a su protección, a todo lo que Él nos ofrece con el Evangelio. Cuando Él está con nosotros, Él dice: yo voy a estar contigo, te voy a acompañar todos los días hasta el fin. Quiere decir que cada día Él está conmigo, quiere decir que cada día Él me protege, guardarme, cuidarme, consolarme, levantarme, que Él tiene para mí su paz, porque Él me dice: yo tengo paz para darte y es un regalo, te la doy. También tiene para mí su gozo, tiene para mí su esperanza, nos llena de esperanza, una esperanza que no solamente queda en nosotros sino en los demás, nos llena de paz, de consuelo. Qué bueno que nosotros podamos volver a esa fortaleza donde todo esto que yo recién mencionaba está preparado para llenar nuestra alma, para llenar nuestro corazón, porque es la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo que nos llena, que nos inunda, que hace morada en cada uno de nosotros y que va llenando nuestro corazón también de esa fe para recibir los milagros que Él tiene preparados. Hay actitudes de corazón y hay cosas que el Señor nos habla en su palabra que, bueno, somos nosotros los que tenemos que dar el paso. Hay otras que las hace Él, porque nosotros en nuestras fuerzas no las podemos hacer.
Por eso qué bueno que nosotros podamos dar ese paso, decir, bueno, yo me acerco a ti. Quiero volar por encima de las tormentas, de las situaciones. Quiero acercarme a tu amor. Quiero llenarme de tu gloria. Quiero tener intimidad. Quiero que me abraces, que me des ese refugio que hoy estoy necesitando. Me voy a refugiar en tu presencia. Voy a salirme de todo lo que el enemigo quiera decirme, de los escenarios que me pueda estar mostrando, y voy a tomar, si yo, la decisión de venir y refugiarme en la presencia de Dios, que es abrigo para mi alma y para mi corazón. Y te dice que te aprisiones, pero que esta prisión es buena, es una prisión que nos deja paz, gozo, porque dice, ustedes son prisioneros, sí, pero son prisioneros de esperanza. Qué bueno que hoy la esperanza pueda llenar tu corazón. Qué bueno que hoy puedas aprisionarte a la esperanza. La fe trae esperanza en cada una de nuestras vidas. La esperanza, dice la palabra de Dios, que no avergüenza. Que cuando nosotros esperamos en Él con esa confianza, convencidos de que el milagro va a llegar, porque fe es certeza de lo que espero y esa convicción de lo que no veo. Quiere decir que hoy tengo que tener esa certeza que aquello que estoy esperando viene. Y tengo que tener esa convicción firme en mi vida, que hay una esperanza, que hay un futuro, que hay esperanza para mi familia, que hay esperanza para mi trabajo, que hay esperanza para mi economía, que hay esperanza para todo aquello que hoy le estoy pidiendo a Dios. Ese milagro que hoy estás necesitando, esa puerta que hoy estás esperando que se abra y lo estás haciendo con fe, aprisionate a la esperanza. Para eso tenés que romper toda prisión. Para eso tenés que romper la prisión de la angustia y de la desesperanza. Para eso tenés que romper la prisión del dolor y del temor. Y confiar en lo que Dios te dice. Y saber que Él está pronto para traer ese milagro, para socorrerte. Está pronto para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu economía, para mostrarte que sos de Él, para mostrarte que Él tiene cuidado, para mostrarte que Él está pendiente de tu vida y de cada una de tus necesidades. Sos un prisionero de esperanza, pero no termina ahí, sino que dice, os anuncio, hay un anuncio de parte de Dios, hay un anuncio de buenas nuevas, porque dice, quiero anunciarte que os restauraré el doble. Y esa es la palabra que yo quiero dejar hoy en tu corazón. Volvete a la fortaleza, aprisionate a la esperanza, deja de que tu corazón se llene de esperanza. Pero la promesa es que Él te va a restaurar el doble. Hay una acción que hacemos nosotros, nos volvemos a la fortaleza. Hay una acción que hacemos nosotros, quebramos los yugos de la desesperanza y confiamos en Él. Pero después Dios viene y te dice, yo soy el que te restauro, y no solamente, y lo voy a hacer con todo, porque el doble, con bendición, con multiplicación, con milagros, voy a restaurar todo lo que haya sido dañado, todo lo que haya sido afectado, roto, todo aquello que digas, mira, esto está, no sirve. Bueno, Dios te dice, yo quiero restaurar tu corazón, si está herido, quiero restaurar tu economía, si ha sido dañada, quiero restaurar tu cuerpo y sanarlo, quiero restaurar tu familia, tu relación con tus hijos, quiero obrar y traer restauración, aquello que ha sido roto, aquello que ha sido afectado, aquello que ha sido quebrado, aquello que se ha perdido. Hoy Dios te dice, yo vengo con un anuncio nuevo, quiero restaurar el doble tu vida y todo lo tuyo. Qué bueno que podamos orar ahora, orar juntos. Y en esa oración decirle, bueno, Señor, yo hoy me vuelvo a ti y a esa fortaleza que tú tienes para mi vida. Me cubro dentro de tu presencia, dentro de esas alas de amor, ¿no?, que me rodean, que me guardan, que son ese refugio, que me dan seguridad y me dan esperanza. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos delante de tu presencia. Y Señor, hoy encontramos en ti refugio. Por eso hoy decidimos de todo nuestro corazón volvernos a la fortaleza. Si quizás por diferentes situaciones la incredulidad había entrado, el desánimo, el desaliento, la angustia, hoy nosotros nos volvemos a ti. Tú eres fortaleza y en ti encontramos el refugio para nuestras vidas.
Señor, en el nombre de Jesús, hoy quebramos y renunciamos a toda prisión, Señor. Renunciamos a la prisión del temor, de la angustia, de la desesperanza, de la incredulidad también. Hoy quebramos toda prisión en nuestro corazón, todo sentimiento que se haya levantado para robarnos la fe, para robarnos la libertad, para aprisionarnos, Señor, a temores y a dolores. Hoy quebramos esos yugos, esas cadenas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy rompemos, Señor, esas prisiones. Y hoy, Señor, nos aprisionamos a la esperanza. Hoy llenamos nuestro corazón de tu presencia. Y tu presencia trae esperanza, trae ánimo. Tu presencia nos levanta, nos sostiene, nos llena de gozo, nos llena de paz. Nos, Señor, consuela. Y también, Señor, nos restaura. Por eso hoy recibimos, Señor, tu promesa de restauración. Tú vas a restaurar nuestra vida. Será restaurado, Señor, todo aquello que ha sido dañado, aquello que ha sido herido, aquello, Señor, que ha sido lastimado en este tiempo. Tu mano de amor restaura. Tu mano de amor restaura corazones, pero también, Señor, restaura físicos dañados y los sana ahora. Tu mano de amor, Señor, restaura familias, relaciones entre padres, hijos, esposos. Tu mano de amor, Señor, y tu restauración viene sobre cada economía que en este tiempo ha sido afectada. Señor, llega una restauración, Señor. Llegan puertas que se abran, llega camino que se abre donde no lo hay, Señor, y esa restauración viene con grandeza, viene con milagros, viene sorprendiendo nuestras vidas mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pensar, porque, Señor, tu gloria viene sobre cada una de nuestras vidas y veremos grandes milagros de tu mano de poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es tu refugio. Tus brazos de amor.